En este vídeo vamos a presentar las hipótesis de Gauss-Márkov. Para ello vamos a partir de nuestro modelo teórico, que recordemos, decía que la variable dependiente y se podía expresar como una combinación de una constante más otra constante por x. Y vamos a recordar que en el anterior vídeo veíamos que, bueno, pues que esta relación no era suficiente, porque claro, aquí estamos suponiendo que esta variable x es capaz de predecir con exactitud de esta variable y a través de una relación de tipo lineal, y eso normalmente no es así. Nos vemos obligados a añadir un término de error que llamamos epsilon, y cuando esta ecuación se aplica pues a cada una de las observaciones, en particular cuando esta ecuación se aplica a la observación genérica a la iésima, nos queda que la iésima observación de la variable dependiente se puede expresar como una constante alfa más otra constante beta por el valor que en esa iésima observación toma la variable explicativa x, y un término de error epsilon sub i que nos vemos obligados a añadir aquí. ¿Qué es lo que están recogiendo estos términos de error? Este o este, bueno, este es el general y este es uno particular. ¿Qué es lo que están recogiendo? Bueno, pues están recogiendo el efecto de todo lo que no es la variable x. Es decir, aquí estamos diciendo que esta variable dependiente y se puede expresar de forma determinista como una combinación lineal de un parámetro alfa y otro parámetro beta multiplicado por x, es decir, de una forma tal que si conocemos el valor de x podemos predecir perfectamente el valor de y. Sin embargo, eso no es cierto. Sabemos que en cualquier variable existen muchas que influyen, no solamente x. Por ejemplo, en el caso de los pisos, pues en el precio de los pisos, que sería la variable que tratamos de estimar, influye el tamaño del piso, que sería x, pero también influyen otras variables como puede ser la distancia a la playa, el número de habitaciones, la antigüedad del edificio, es decir, otras variables que no son x. Y además, no solo eso, sino que la relación que esta x, por ejemplo, el tamaño del piso, tiene sobre su precio, no es una relación estrictamente lineal, sino que seguramente obedece a una función que quizás sea más compleja. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues con ese resto de factores que no estamos considerando en x, y además con el hecho de que x no es lineal, todo eso lo metemos en este cajón desastre y lo llamamos error. A esto lo llamamos error. Luego este error está recogiendo el efecto que sobre la variable dependiente tienen todas las demás variables que no son la x, y además también el hecho de que esta relación entre x e y no es perfectamente lineal. Bien, pues las hipótesis de Gauss-Márkov son un intento por modelizar este error. Vamos a realizar conjeturas, afirmaciones sobre cómo se comporta este error. Y en concreto, las afirmaciones que vamos a realizar son las siguientes. La primera afirmación dice, primero lo escribo y luego lo explico, dice esto. Dice, para todo i, es decir, sea cual sea la observación que estemos considerando de la variable dependiente, para cualquier i, desde 1 hasta n, el valor esperado del error es igual a 0. Es decir, cada uno de estos elementos que están aquí, cada uno de estos epsilon i, cada uno de ellos es una variable aleatoria. Es una variable aleatoria, es decir, no sabemos cuál va a ser el valor en concreto que va a tomar en una determinada ocasión, pero nosotros afirmamos que esa variable aleatoria tiene una esperanza matemática nula. Dicho de otra forma, el efecto que el resto de factores, que es lo que es epsilon, el efecto que el resto de factores tienen sobre la variable dependiente es una variable aleatoria que por término medio toma valor nulo. Bien, esa es la primera hipótesis o la primera afirmación que realizamos sobre el comportamiento de este error aleatorio. La segunda hipótesis que realizamos se puede escribir así. Dice, la varianza de cada uno de los términos del error aleatorio es igual a sigma cuadrado para todo i. Dicho de otra forma, pues tomemos el error que tomemos, el término de error que tomemos, el primero, el segundo, el tercero, el enésimo, todos ellos tienen la misma varianza, la misma dispersión. A esta hipótesis normalmente se le llama hipótesis de homocedasticidad. Homocedasticidad.
que es la palabra que en estadística utilizamos para referirnos a las situaciones de varianzas iguales. Luego, primera afirmación, los errores, estos términos de error, son variables aleatorias con media nula, con esperanza matemática nula, y los errores son variables aleatorias homocedásticas. Todos los errores tienen la misma variabilidad, a la que llamaremos sigma cuadrado. Y la tercera afirmación dice que si tomamos dos términos de error cualesquiera, epsilon i y epsilon j, siempre que i y j sean distintos, para todo i distinto de j, resulta que la covarianza entre ellos es igual a cero. Dicho de otra forma, los términos de error son términos incorrelados, no existe correlación entre ellos. Son términos incorrelados. Estas son las tres hipótesis que se formulan y que en su conjunto reciben el nombre de hipótesis de Gauss y Markov. Gauss y Markov son dos matemáticos que no fueron coetáneos. Hay una diferencia de un año desde el fallecimiento de uno y el nacimiento del siguiente. Gauss es anterior a Markov. Y, bueno, estas tres hipótesis darán lugar, como veremos enseguida en el siguiente vídeo, al llamado teorema de Gauss-Markov, que se refiere a unas consecuencias muy agradables del cumplimiento de estas tres hipótesis que hemos presentado aquí. Es muy importante decir que estas tres afirmaciones que aparecen aquí son hipótesis. Hipótesis, y por tanto, no sabemos, ni seremos capaces nunca de saber, si en la realidad se cumplen o no se cumplen. Simplemente lo que hacemos es aceptar que se cumplen, vamos a suponer que se cumplen, vamos a ver qué consecuencias se deducen de aquí. Finalmente, eso nos llevará a una evidencia estadística determinada y lo que haremos a posteriori será contrastar si la evidencia empírica que hemos obtenido, ya veremos cómo, si esa evidencia empírica que hemos obtenido es razonablemente compatible con el cumplimiento de estas hipótesis. Si la evidencia empírica obtenida es compatible con el cumplimiento de estas hipótesis, las mantendremos, y en caso de que lleguemos a una evidencia empírica que no es compatible con estas hipótesis de aquí, pues tendremos que aceptar que las hipótesis de Gauss-Markov no se cumplen en nuestro caso y por tanto habrá que tomar medidas correctoras.